Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que probablemente no sabías. ¡Vamos allá! Así es como los tiburones duende atacan a sus presas. Tienen mandíbulas de libre desplazamiento que pueden estirar varios centímetros al abrir su boca. Estos tiburones viven cerca de los 1400 metros en casi todos los océanos del mundo, así que es casi imposible que te topes con uno. Pueden medir hasta 6 metros de largo en su edad adulta, y se sabe muy poco de ellos porque rara vez se acercan a la superficie. Este fenómeno es conocido como cumulonimbus, y es uno de los fenómenos más raros que podrás presenciar en tu vida. Es tan raro que los científicos aún no saben qué lo causa, a pesar de que continúa sucediendo en muchas partes del mundo. Se dice que hay más posibilidades de observar estas formaciones después de una fuerte tormenta eléctrica, pero esto no se ha podido comprobar. Él es Jamie Keaton, un hombre que tiene una extraña enfermedad que hace que todo tipo de objetos se le peguen a la piel. La razón es que su piel absorbe más oxígeno que el de una persona promedio, y los médicos aún no saben la causa de esto. En el mundo solo hay 3 personas con esta característica tan peculiar. Aquí puedes ver algo no tan común. Una anciana de 93 años jugando videojuegos de carreras. Su pasión nace porque toda su familia fue taxista y pasó conduciendo muchos autos. Su nieto comparte sus curiosos gameplays en YouTube a través de un canal llamado Olivin.corp. Él es todo un gamer. Esta es la oficina más loca que verás en tu vida. Este hombre trabaja respondiendo llamadas para ciertas marcas deportivas. Y como no necesita un lugar físico para desempeñar su trabajo, decidió mudar su oficina a un acantilado situado en Gales. Las vistas que tiene desde acá son realmente espectaculares. Este hombre fue atado a un helicóptero con cinta de embalaje y se elevó varios metros sobre el suelo de esta forma. Una locura, ¿no crees? Esto pasó en Moscú y el protagonista es el youtuber ruso Mikhail Litvin. Esta es una de las maniobras más locas que se ha realizado en un helicóptero. En este video puedes ver a un pulpo utilizando una estopa de coco como herramienta de camuflaje. Estos pulpos suelen utilizar objetos que encuentran en el lecho marino para sobrevivir al ambiente hostil de las profundidades. Se protegen y se camuflan cuando lo ven necesario. No por nada se les considera de los animales más inteligentes del mundo. En este video puedes ver un curioso truco para dormir a una gallina. Consiste en posar la cabeza del animal bajo una de sus alas y luego balancear su cuerpo en el aire por unos segundos. Al final, simplemente se debe colocar el ave en el suelo con suavidad. Este curioso procedimiento fue realizado por un chico estadounidense llamado Lane Travers. Este artista usa tenedores y cuchillos para hacer unos impresionantes trabajos de caligrafía. Se trata de Yasi Yolkusu, un ilustrador turco que se hizo famoso en el internet debido a usar estas extrañas herramientas para la elaboración de sus obras de arte. Lo más interesante es que filma su trabajo y publica cada una de sus creaciones. Observa la increíble destreza que tienen los maestros chinos del ping-pong. Este video nos muestra a varios jugadores realizar diferentes trucos mientras practican, como lanzar dos pelotas al mismo tiempo, hacer que choquen entre sí en el aire e incluso derribar dos bolos. También pueden usar casi cualquier objeto como una raqueta, incluyendo un libro, un peluche y hasta la bocina de un teléfono. ¿Sabías que los elefantes también pueden sufrir de enanismo? Sí, y este pequeñín ejemplar es una prueba de ello. Este elefante asiático mide aproximadamente 1,5 metros de altura, casi la mitad de la estatura promedio de esta especie, que suele ser de hasta 3 metros. Y aunque no lo creas, el enanismo es más común de lo que pensamos entre los animales. Este es el arte sobre el agua. Estas obras son creación del artista turco Garip Ay. A la técnica que utiliza se le conoce como ebru, o marmoleado sobre el agua, y consiste en aplicar la tinta sobre la superficie del agua, moldearla con suaves pinceladas y al finalizar, poner un papel sobre ella para que absorba la pintura. Así es como nacen los caballitos de mar. Esos animales pueden dar a luz hasta 1500 crías por parto y son una de las pocas especies en todo el planeta en las que el macho es el que tiene que dar a luz. Lamentablemente, de todos estos pequeños, tan solo unos cuantos logran llegar a la vida adulta. Esta es la garza negra, un ave que hace una especie de paraguas con sus alas para atrapar a sus presas. Con este método logra engañar a los peces, los cuales se sienten protegidos y buscan refugiarse debajo. Sin embargo, acaban siendo cazados. Su método es efectivo y le permite alimentarse con facilidad. Este es un auto conducido con ruedas hechas con 3,000 clavos. Fue un experimento realizado por un youtuber ruso llamado Vlad, que junto con su equipo soldó 3,000 clavos a las ruedas delanteras de su auto. Los clavos pudieron soportar el vehículo y hacerlo andar perfectamente, hasta que finalmente terminaron por doblarse por la presión. En este video puedes ver a un DJ francés mezclando a más de 3,000 metros de altura en la cima de una montaña en los Alpes suizos. Se hace llamar Tejo y realizó una sesión de música techno sin importarle las inclemencias del frío. Después de realizar este espectáculo, confesó que le tiene miedo a las alturas. Mira cómo este chico usó el tubo de escape de su Lamborghini para asar una brocheta de carne. El resultado de su loca idea fue más costoso de lo que esperaba. Después de presionar tanto el acelerador, el motor del vehículo se fundió y la reparación tuvo un precio de casi $80,000.
En este video, una mujer explica cómo ahuyentar a un tiburón tigre si alguna vez nos encontramos con uno. Su primera recomendación es que mantengamos contacto visual con el tiburón. Luego, debemos redirigirlo para apartarlo de nosotros. Presionamos una mano sobre la cabeza del animal con nuestro brazo completamente extendido. Hay que tener mucho cuidado y no podemos levantar la mano enseguida, sino pasarla levemente por el cuerpo del tiburón. Así es Comfort Town, la ciudad más colorida de toda Ucrania. Es un vecindario a las afueras de Kiev que fue diseñado por el estudio de arquitectos de Archimatika, bastante conocido en Ucrania. Comfort Town se compone por 180 edificios con 8.500 departamentos, todos diseñados con lo último de la arquitectura. Lo más impresionante de este lugar son sus deslumbrantes colores que forman un arco iris de edificios. En este video puedes ver cómo un chico recorre su casa sin tocar el suelo. Se debe a un circuito de escalada creado por su padre, Matt Heason. Utilizó cuerdas, escaleras colgantes, barras y todo tipo de elementos de agarre colocados en las paredes. Matt hizo todo esto para que sus hijos pudieran seguir practicando a pesar de que ya no podían visitar el rocódromo por las restricciones. Este chico español es un experto en realizar estas complicadas piruetas en el aire. Su nombre es Paul Guerrero, pero es conocido como Paulin Dub Dubs en redes sociales. Estas acrobacias empiezan con un salto sobre una pelota de goma que lo hace rebotar a una altura suficiente para girar varias veces en el aire, y muy pocas personas en el mundo tienen esta habilidad. Esta es una bala gigante hecha con 1 millón de cerillos. Fue elaborada por Muhammad Ahmad, un youtuber pakistaní. Completar esta peculiar creación le tomó 8 días debido a que tuvo que pegar los cerillos uno por uno. Activó su obra encendiendo un mechero y capturó estas espectaculares imágenes para compartirlas en su canal de YouTube Technical Tech Tub. Así es como se duerme en el espacio. La falta de gravedad hace que relajarse sea un poco más fácil, ya que hay menos presión sobre el cuerpo. Por ejemplo, en el espacio los brazos flotan por sí mismos cuando están relajados. Y además tienen que dormir en cápsulas de sueño, ya que de lo contrario podrían flotar a la deriva en la nave. Esta es la Pro Pilot Chair, una silla robótica capaz de moverse y detenerse por sí sola. Fue creada por el fabricante japonés Nissan Motor con el objetivo de facilitar la espera de las largas y tardadas colas. Cada una de estas sillas posee cámaras y sensores para reconocer cuándo deben moverse, hacia qué dirección y cuándo detenerse. Así es como lucirían unas uñas si les aplicaras 100 capas de esmalte. Esta práctica es parte de un reto muy famoso en el cual muchos creadores de contenido han participado, sobre todo los artistas de uñas en redes sociales. Para lograrlo necesitarías unas 12 horas seguidas, y el resultado final sería unas extrañas montañas de colores encima de cada uña. Este es un singular concurso de mini jardines sobre camiones. Se trata del K-Truck Garden Contest, una competencia anual de Japón. Los participantes de este evento deben ir con un camión vacío y transformarlo en un hermoso jardín miniatura. Estas creaciones pueden incluir todo tipo de elementos decorativos, desde grandes rocas hasta instalaciones de luz y acuarios. ¿Te has preguntado cómo se grabaron las famosas escenas del naufragio del Titanic? Pues así. Lo más importante fue la seguridad de los actores y los extras. El agua estaba a casi 27 grados centígrados, similar a una piscina, y cuando los extras saltaban, en realidad caían a un tanque de 1.5 metros. Aunque no lo creas, ser un cuidador de pandas es uno de los trabajos más intensos que podrías tener. Debido a lo dependientes que son estos adorables animalitos de sus cuidadores, deben ser alimentados y aseados constantemente durante 12 horas todos los días. Además, generalmente se encariñan con su cuidador, así que estos tienen que trabajar los 365 días del año sin tomar ningunas vacaciones. A este queso podrido se le considera uno de los más grandes manjares en algunas partes del mundo. Es el Kasu Marzu y se prepara añadiendo gusanos que se alimentan y defecan en el interior del queso, y eso es lo que le da su sabor tan especial. Está prohibido en algunas partes del mundo porque si no se prepara correctamente puede resultar fatal consumirlo. Esto es lo que ocurre cuando intentas exprimir una toalla en el espacio exterior. El agua se acumula alrededor de la tela y no cae al suelo como lo haría normalmente aquí en la Tierra. Así que esto te da una idea de lo diferente que es la vida a bordo de la Estación Espacial Internacional. Este pez es capaz de vivir y desplazarse fuera del agua por largos periodos de tiempo. Su nombre es gourami trepador y posee un órgano especial conocido como órgano laberinto, que le permite tomar oxígeno directamente del aire en vez de tomarlo del agua como los peces comunes. Se calcula que puede pasar hasta 6 días caminando en tierra sin tener que regresar al agua. Esta pequeña localidad rural llamada Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, es el hogar de varias de las supermodelos más famosas de los últimos años. Se cree que en esta zona hay una mezcla genética perfecta que atrae a los cazatalentos de modelos, mujeres altas, delgadas, de pelo liso, con piel y ojos claros, una mezcla de rasgos europeos y brasileños. Supermodelos como Gisele Bündchen o Alessandra Ambrosio nacieron acá. Estas sandías tienen una forma perfectamente cuadrada. Para lograr esto, los agricultores solo tienen que utilizar un recipiente cuadrado de vidrio o metal donde colocan las sandías mientras aún no han terminado de desarrollarse. Esta práctica es cada vez más común en muchos países y algunos agricultores incluso les dan otras formas aún menos comunes.
La lengua de los tigres es una de las más ásperas de todo el reino animal. Esto se debe a que está compuesta por pequeñas púas bastante afiladas. Esto les sirve para arrancar la carne de sus presas directamente desde los huesos y también para poder asearse con facilidad. Así que ya lo sabes, jamás dejes que un tigre te saboree con su lengua. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. ¡Nos vemos en el siguiente!